Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy me pillamos mejor, Setupi, ¿no? Yo creo que estamos aquí muy óptimos, lo vemos mucho mejor y puedo incluso hasta mirar a la cámara, así que óptimo. El tema es que entraba Clash Royale y me he deprimido, porque entrar a Clash Royale ahora mismo es deprimente y el porqué es muy sencillo. No es que yo quiera ser hater siempre, no es que me ande quejando siempre, porque hay gente que me dice, no, es que te quejas mucho. Y yo, no me quejo mucho, pero si voy a la parte de tienda, veréis que aparte de que hay unas ofertas maravillosas, guiño, 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 pone 5 de 6 en la del monje. ¿Yo para qué voy a querer un monje si tengo todos los campeones a nivel 14? Es verdad, pero no necesito cartas para subir al nivel 15, ya que necesito comodines de élite. Pero como veis, Supercell sigue en sus 13 de monetizar el juego al máximo, con lo cual tenemos 3 ofertas por 10 de valor en campeones, esta oferta por 12 de valor, lo del por 12 y el por 9, según como valoren ellos, lo que les apetezca. Esto es relativo. 23 pavos, 11 pavos, 5 pavos, 17 pavos, 18 pavos, 11 pavos, 7 pavos y 60 pavos. Y como veis, estas ofertas del cañonero, de vez en cuando las van sacando. ¿Sabéis qué significa 7 euros por 50 cañoneros? Que con 7 euros podéis subir ningún nivel a partir del 11, porque si nos vamos a la parte de aquí y le damos a editar a las tropas de torres y nos vamos al cañonero, veréis que para subirlo del nivel 12 al 13 necesitas 100. Es decir, que tienes que gastarte 12 euros para subir un nivel. Pero es que del 13 al 14 es el cuádruple, entonces necesitarías gastarte 50 euros para subir otro nivel. Claro, desde ese punto de vista, pues tienen razón con que esta oferta de 60 euros sí que vale la pena, por supuesto. Pero yo solo espero que esta política cambie, porque parece ser que siguen tirando por esto y la verdad que es muy triste. Pero bueno, si alguien quiere comprarse alguna de estas ofertas, pues podéis hacerlo con el único inigualable especial y maravilloso código Wizak. Pero yo recomiendo que no os compréis absolutamente ninguna. El tema es que, como ya sabéis, quiero subir a las 9000 copas y para ello necesito un mazo al 15 decente. Y he decidido subirme algunas de estas cartas. Para ello, como veis, pues me he quedado sin mis cofres que tenía aquí. He gastado todos los comodines que tenía y me falta todavía una por subir, porque tengo 50.675. Así que va a ser el horno de todo lo que hay. Creo que es lo mejor, porque salen espíritus que si están al 14 se mueren. Y la valquiria que está potenciada, con lo cual la tenemos a nivel élite. Podría cambiarme el hechizo y ponerme una bola de nieve o un tronco, quizá. Solo faltarían la mosquetera y los guardias. Y creo que con ellos puedo subsistir, sí. Entonces yo creo que ahora sí tengo un mazo decente para subir. Aparte es un mazo que sorprende, porque nadie se espera un... ¿Quién se espera un gigante globo? ¿Quién juega con gigante globo? Ni Peter. Entonces, creo que se puede ser un mazo sorpresivo. Un mazo que guste. Y voy con Valquiria evolucionada, ¿eh? Pero no por nada, es porque este mazo se juega con Valquiria. Entonces la Valquiria evolucionada bastante bien. También os digo una cosa, podría no ir con Valquiria evolucionada, mejorar un poco el mazo y meterle lanzafuegos Evo en vez de mosquetera. Lo que pasa es que la mosquetera va bastante guay. Entonces no lo sé, tengo dudas. Aquí voy a meter guardias, tanquean bastante bien, además con el nuevo escudito. Buenos damajes, mago eléctrico y zapis. Bueno, sin sorpresas por parte de Supercell de momento. Lo bueno... bueno, lo bueno. Tengo mago para tanquear, así que tampoco se entiende mucho. Vamos a meter aquí tronco, el horno al 15 es maravilloso, defendemos todo tranquilamente. Y por eso queríamos subirnos esa carta. Uno, porque me gusta mucho, el horno al 15 lo considero que es muy válido. Y la valquiria, como os decía, pues va muy bien. Aparte de que está potenciada, pues bueno, tener la evolución, es que no me aporta nada. Es que la mosquetera hace mucho más daño que la lanzafuegos. Y aparte de que hace mucho más daño, tanquea más. Porque la lanzafuegos se muere muy fácil. Sí que es verdad que la lanzafuegos evolucionada da mucho por saco, pero es que mirad la diferencia. O sea, mira eso. Se ha volado la máquina voladora en un momentito. Y eso mola mucho. Entonces, no lo sé. Hay que seguir dándole, pero espero que Supercell tenga pensado en algún momento de su existencia cambiar la política que tienen a día de hoy, que es lamentable. Las cosas como son. Los guardias sí que es una carta que está, pero francamente bien desde que la cambiaron. Oye, ese golpe ha dolido. Casi nos empata la partida. Voy bastante mejor que el rival. Si os fijáis, él tiene una torre en 2400, la otra en 3652. Espero que el audio hoy se escuche mejor. He puesto la cámara lejos del ordenador, porque el ordenador, como es un portátil, pues ventila y ventila fuerte, porque requiere cositas para grabar y todo eso, evidentemente. Entonces hoy me he puesto la cámara bastante lejos y no deberíamos tener problemas. Esto es un problema a medias. Bueno, sí, es a medias, es un problema. Buen push que me ha metido al ver el gigante de lanzarrocas cerdos. Y aquí no he empatado la partida, aquí la se ha puesto por delante. Entonces la otra opción es hacer así, así y así. Vale, se ha tirado el mago eléctrico en la otra línea, se ha calentado. Y la máquina voladora se muere porque la mosquetera, como os dije, es mejor que la lanzafuegos en ese sentido, y lo hemos podido comprobar bastante rápido. Así que esto es bastante plausible que sea torre de la derecha, sí. Aquí hemos recuperado la partida. Lo que vamos a defendernos es de la torre del... Bueno, Valquiria evolucionada, aguanta el horno, creo. En ese sentido, la Valquiria evolucionada está bastante bien. Y ahora la partida la tengo muy de cara, porque tengo un horno puesto, que es verdad que se va a morir ya, pero la torre de la izquierda está en 2400. Tengo gigante en campo, él tiene lanzarrocas, yo meto veneno, ya ha gastado los cerdos, así que no los puede tirar ahora mismo. Y en cuanto se acerque un poco más eso, con la Valquiria, cabrón. Esto se va a girar hacia la izquierda, pero es que aún así, si meto la mosquetera en la derecha, luego puede ser un problema. Entonces prefiero tirarlo así. Y esto lo acerco un poco para acá. Aquí estamos, aquí meto Valquiria.
suena. Si mueren los bárbaros de élite, ya hemos triunfado. Aquí va a ir veneno, ¿eh? ¡Oh, Valkyrie Evo! Bueno, es una sorpresa. Valkyrie Evo ahí no está mal, ¿eh? Para él. A ver si se muere ya la máquina voladora. ¡Buah! Los guardias con el veneno. Esta defensa ha sido tope. ¡Buah! Ya ha gastado unas flechas que no le valen para nada. Esto me ha gustado mucho. ¿Qué pasa? Que tiene muy buen push contra mi mazo. Porque tiene mago eléctrico y zapis. Entonces llegar a su torre de la izquierda va a ser difícil. Difícil, que no imposible. ¡Ah, tengo que darme prisa! No, está lo que está lento. Esto puede ser un problema después. Porque no se muere. Mala suerte. Bueno, hay que tener aquí el gigante y defender como podamos. Que en principio como podamos va a ser así. Guardias y tronco. Entre eso y la torre del rey activada, el gigante que dispersa y tal, podremos hacer cositas. Vale, ha salido bastante bien. Supongo, o quiero suponer más bien, que si meto aquí nadie te ve, el globo es un tirado, pero nadie está viendo. Sí, ha estado viendo. Podría no haber estado viendo, pero mira, si lo hubiese tirado, si lo tomas. Vale, esto es defensa fácil, porque la Valkyria evolucionada está muy fuerte cuando tanquea, o sea, cuando pega algo. Así que sin problemas. El problema que tiene siempre es el mismo, que tiene poca vida. Eso no está mal. Eso entiendo que puedo aguantar con el gigante aquí bastante bien. Pero quedan 25 segundos. Así que tenemos que ir con todo. Y el problema de ir con todo es que por su parte... No creo que llegue a la torre. 14 segundos. He tenido que ir con todo, entonces me como el bus. Bueno, era difícil contra los tapis mago eléctrico, la verdad, cosas que pasan en la vida, pero no nos vamos a rendir. Es la primera partida que juego con este mazo y ha dolido, la verdad. De todas formas, como os dije que el siguiente vídeo quería que fuera en subiendo a 9000 copas, en copas me refiero, vamos a jugar el torneo de elección que acaba de salir hoy para llevarnos todas las recompensas. ¿Creéis que es bueno que me quede la triple? Tiene muchos counters, en verdad es bastante mala en desafíos de elección, pero bueno, ¿por qué no? Si no tiene un hechizo fuerte y yo me quedo en lanzarrocas, si tenemos tronco, puede ser, porque si yo tengo tronco quiere decir que él tiene bola de nieve o flechas. Y de momento no me veo ningún hechizo. Así que podría darse la casualidad de que sea un buen mazo para triple. Tengo barril de bárbaros. Es posible, a no ser que Supercell la haya liado y haya dado barril de bárbaros y cohete. Es decir, yo el barril de bárbaros y él el cohete. No debería tener ni bola de fuego, ni veneno, ni flechas. Porque los desafíos de elección están hechos para ser igualitarios. Justos. ¿Veis? Tiene flechas. Ese es su hechizo. ¿Vale? Al tener el flechas, ya no tiene otro hechizo. Así que matamos a ese Mega Esbirro bien con los dientes con lanza, llegan ahí, perfecto. Pues sí que es una buena partida para triple mosquetera. Sí que es verdad que el arcano mágico me ha fastidiado un poco porque me han matado las dos. La verdad que muy roto está eso, pero bueno. Se la vi. Este bus picotea, ¿eh? Este bus picotea y no poco. Vamos a matar rápido a ese gigante noble con las flechas. Es una pena porque las flechas han caído justas para matar al noble. Bueno, a ver, da igual. Tenemos una torre y media tirada. Yo creo que mi mazo en el por 2 es mejor que el suyo con la triple mosquetera. El arquero mágico es un problema, evidentemente. Pero bueno, su torre a la derecha está tirada, ¿eh? O sea, o cae con los dones con lanza, o cae con el espíritu de fuego, o cae con cualquier cosa a la larga. Bien, ha tenido que tirar eso, nos da un poco igual. Metemos dones con lanza. Ahora simplemente podemos hacer tiempo y luego meter un buen push. Sobre todo si le mato a su arquero mágico. Bueno, antes tiro flechas con dos golpes del arquero mágico, murieron. Y no ha molado, la verdad. Me ha tenido que gastar también máquina voladora, perfecto. Además en la torre del rey, así que maravilloso. Aquí va a ir lanzadardos. Maravitupendo también. Y vamos a meter lanzarrocas delante del lanzadardos. La liada es que no tengo nada bueno para el arquero mágico, ¿eh? ¿Ha ciclado dos veces las flechas? No. Pues cosa mía. ¿Lo matas? Uy, si lo llegas a matar, mato triple. Pero no lo has matado, así que no hay creep. Vale, mucho daño en la izquierda. En la derecha de momento no conseguimos llegar. Pero eso mismo, de momento. Esto está bastante bien. Este barril de bárbaros es God Tier. ¿Te gustas? Vale, puedo subsistir con ello. Vamos a meter mucha presión en la izquierda. Para ver si no defiende la derecha. A ver si defiende. Pero la izquierda cae. Y la derecha también. Ah, voy bastante bien. Lanzardo es una carta rápida. No se defiende tanto tiempo como las demás. Matamos todo eso. Triple en la derecha. Barril de bárbaros. Voy a intentar defender. Bien, defendemos bien la torre de esto. Y tiramos la torre del rey. ¡Ah! Ahora.
¿ahora qué, eh? ¿Ahora qué, eh? ¡A la verga, pendejo! Ha cuadrado, me he tenido que gastar, por cierto, también las fichas de tienda de temporada para comprar comodines legendarios y así poder conseguir los puntos de élite necesarios, si no era imposible. Ha cuadrado que ha sido una buena partida para Triple Mosquetera, pero generalmente no recomiendo que pilléis Triple Mosquetera prácticamente nunca. O sea, se los voy a dar a él. Voy a intentar ganar la barros de élite. No soy bueno contra barros de élite, lo sabemos, y soy consciente. Pero lo voy a intentar, ¿vale? Palabrita del Tito Wifi. Yo lo voy a intentar. Ahora bien, como salga, ya es otra cosa. Pero yo lo voy a intentar. A ver qué sale. De momento, lo suyo sería esperar a que los tirara. Si meto veneno aquí, voy a guardármelo. Voy a tirar caballeros de atrás. Es que si me tira triple barros de élite ahora, si es que son predecibles los juegos de barros de élite. Y diréis, pero no es juegos de barros de élite, simplemente le ha tocado. Da igual. Predecible. Predecible igualmente. ¿Sabéis lo que va a caer ahora, verdad? Chispitas golem de elixir. ¡Buah! Tiene bárbaros normales. Entonces necesito mucho elixir, bonito, chispitas. Con el golem de elixir y con el mago sería lo suyo. Y con el espíritu eléctrico. Ese va a ser el ataque. Entonces tenemos que tirar chispitas desde atrás para que le dé tiempo. Necesito mucho elixir. ¡Oh! Maravilloso. Pero maravilloso, ¿eh? No sabéis hasta qué punto es bueno esto. ¡Buah! O sea, esto es partida. Ese cementerio es partida. Literalmente, ¿eh? Está un poco lento el mago, a ver si se apura. Te voy un poco justo de tiempo. Ahí está, perfecto. Los bárbaros, como pensábamos. Ahora vienen las arqueras. Siempre lanzados, siempre lanzados, siempre lanzados. No siempre lanzados. Bueno, sigue siendo torre, pero me han matado chispitas y no ha molado. Porque hubiese sido torre del rey. Sigue siendo partida, evidentemente, pero no torre del rey. Aún, después quizás. ¿Crees que si tiro algo se habrá rendido el rival? Yo creo que se ha rendido, ¿no? No lo veo tirando cosas, podría haber tirado ya hace un rato cosas. Voy a meter cañón con ruedas, creo que sí que es torre del rey. Mira qué bonita, chicos. ¡Eh! Los torneos de elección son lo mío. ¡Barros de élite al pozo! Wizak 1, barros de élite 17. La verdad que los torneos de elección son más randoms que yo que sé. Vamos a quedarnos dragón infernal, vamos a quedarnos gigante eléctrico, evidentemente. Aunque con la máquina volada, o sea, con la jaula del forzudo, que a él le den una estructura y a mí un dragón infernal, pues bueno, el dragón infernal defiende bien al duende gigante, así que F en el chat. Y aquí yo creo que me voy a quedar el monta para forzarle la jaula del forzudo y luego así meterle al gigante eléctrico. Esa va a ser la idea. Lo que salga después, ya veremos. Pero la idea es esa, ¿vale? A ver si hacemos una buena ejecución, por lo menos. Porque de momento no ha salido muy allá. Vamos a meter esto. Fuertes, fuertes. Más o menos fuertes. No tenía la jaula del forzudo, así que es un golpe. Me puede valer. Lo que pasa... Voy a meter el dragón infernal. Uf, qué pico. Tronco. Oh. Espíritu. Oh. Curamos dragón infernal, eh. Ahora sí que tiene jaula del forzudo, pero si se la gasto, después le meto el gigante eléctrico. Esos guardias están bien. Para que yo le pegue a la torre del suya, me refiero. Están bastante óptimos. Y ahora ya entran, ¿eh? Ahora el gigante eléctrico entra fresco por la zona. Con el espíritu eléctrico acabamos de defender eso. No hacía ni falta, pero bueno. Pensé que el forzudo iba a aguantar un poco más, pero la verdad es que si no tiene vida no llega mucho. Y ahora sí que tengo un buen push, porque ha gastado la jaula del forzudo, que es su única estructura, y creo que es su única posibilidad de defender esto. Así que metemos esto desde atrás. Incluso me viene bien contra los murcilaguillos de la bruja nocturna. El gigante eléctrico, si no tienes cómo defenderlo, es maravilloso. Aquí vamos a meter esto, matamos bien a los... Vamos a tirar tronco por si acaso, de todas formas, porque los cerdos pegan y tampoco queremos que peguen mucho. ¿Qué tiene ahora para defender esto? No me acuerdo, me lo tiro antes. Tengo que defenderlo bien. Ah, el cañón con ruedas, efectivamente. Cañón con ruedas es buena carta, para defenderme esto. Y ha ciclado la jaula del forfudo. Ni tan mal, ¿no? Para él, es decir, para mí bastante feo. Para mí bastante feo, para él ni tan mal. Eso me ha picado. La verdad, no te voy a mentir. Lo suyo hubiese sido ciclar del todo otro gigante eléctrico, pero bueno. ¿Qué haces? A ver, has cambiado de tarjeta, pero todavía no has pasado, flipado. Madre mía. O sea, me acaba de remontar la partida simplemente porque el monta ha saltado y en vez de seguir pegando a la monta un par de hits y que yo lo distrajese luego con el espíritu, la ha pegado ya directamente a la torre. Pero bueno, yo entiendo que ahora, ciclando mucho más rápido, puedo ciclar gigante eléctrico y sacarle de ciclo la jaula del forzudo. Aquí dejamos que eso impacte. Si no congela la torre, porque si congela la torre es un problemón. Tiene flechas, mi amigo. Vamos a curar al gigante eléctrico, por cierto. Vale, gigante eléctrico curado. Otro arquero mágico.
no tiene flechas ahora, importante que lo recordéis. Tiene guardias, pero tengo dos... dos bichos de estos, dos arqueromágicos, que están reventando. Y esto ha salido muy bien para mí. Y aparte matamos al cañón con ruedas, creo. Mátalo, mátalo. Perfectísimo. Vale, va a venir... Vamos a tirar el 3. Porque si viene con de gigante con... Exactamente. Podríamos tener un problema. Porque va a venir 0-2 por otra línea. Y no sé qué es peor. Vale, la derecha la aguantamos y la otra no pega. Me quiere servir. Vamos con gigante eléctrico y monta. Hay que ganar aquí porque luego si no pierdo, ¿eh? Creo que la he tirado muy separada. O sea, está bien para el gigante eléctrico, pero para el monta no. Así que es partida. Y aparte la he tirado. ¡Nana! ¡Nana! ¡Chicos! Estamos dentrísimo. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Seguimos analizando un poquito las ofertas que van saliendo de Clash Royale, porque creo que es importante seguir mostrando una visión crítica contra lo que no nos gusta. Y mucha gente se queja del pay to win de Clash Royale. No tenéis que ver más que las reseñas de Google o del Apple Store, son lamentables. Y nada, espero que os haya gustado. Mañana no, pasado ya vuelvo de viaje, así que este será el penúltimo vídeo que veáis fuera. Y ya volvemos a nuestro setup, aunque luego voy de viaje otra vez. Pero no os preocupéis porque vais a tener vídeo igualmente. Así que espero que me apoyéis. Dicho esto, os quiero saludos, os compro el oro. Nos vemos en el siguiente y adiós.